All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, comfort to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am, I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracle, I live a life of favor, 'cause yeah. I know who I am. Todavía no me lo creo, porque de gente que entrevistaron, ¿por qué yo? Es lo que me pregunté, vamos. Con 20 años, una hija de un año, era imposible. O los horarios, o experiencia, cero, nada, mi salvación. Porque me ha dado la vida esto. Me liberó, por así decirlo. Somos como una pequeña familia. Ellas lo bordan es un proyecto empresarial de moda ética de calidad. Nuestra misión es contribuir a un impacto positivo en el sector moda y textil. Y nuestro objetivo es lograr la integración sociolaboral de las mujeres que forman parte del programa. Nuestro modelo de taller sigue la metodología de talleres sostenibles de la red Latitude, un modelo que respeta a las personas, al medio ambiente. Nos gustaría servir de inspiración a otras empresas del sector para poder de alguna manera replicar este modelo a otros lugares. La formación que llevamos a cabo con las mujeres cubre aspectos sociolaborales y técnicos. Una primera etapa de formativa que dura como unos 3 meses sería digamos, la etapa inicial, y luego hay una formación en el puesto de trabajo que es continuada, un itinerario formativo. Estoy contenta porque estoy aprendiendo muchas cosas del oficio de la costura. Exige que estés concentrado. Ves que vas encajando, hay que intentarlo, ¿no? Y cuanto más, mejor. Poner un hilo en la aguja de la máquina, costuras rectas, costuras curvas, desde el más sencillo hasta lo que estamos haciendo ahora con cosas más complejas, ¿no? Digamos así. No conocía el oficio, ¿no? Y pensaba que iba a ser más aburrido, así que en plan, a ver qué me van a enseñar, a ver si esto es de verdad. No sé cómo lo ha hecho, pero hemos aprendido rapidísimo. Está mal a descoser, está mal a descoser. Y era como, qué impotencia, yo lo veo bien. Ellas lo bordan es un proyecto integral que nace para dar respuesta a un problema serio, que es el de las mujeres madres solas que tienen hijos a cargo. Y se encuentra en una situación de poco entorno familiar, de poco apoyo. Y este es el proyecto, dotar de un empleo de calidad a mujeres que están en esta situación. Para conseguirlo, tenemos que cubrir mucho más que un puesto de trabajo en un horario de conciliación. Los hijos de nuestras mujeres vienen a desayunar al taller, realizan alguna actividad por la mañana y luego llevamos a todos los niños juntos al colegio. El día de mañana. Diseñar mis cosas, no sé, mi ropa, vestir a mi hija. Me gustaría hacer las cosas de niños. Son lo más bonito eso. Crear tu propio armario. No sé, crecer un poquito más. Podemos lograr muchas cosas. Viacelere nos ha brindado una oportunidad muy grande. O sea, por un lado ha hecho posible que este espacio en el que ellas lo bordan puede funcionar cada día, sea una realidad, porque difícilmente hubiéramos podido comenzar sin adecuar este lugar, ¿no? Para poder venir aquí todos los días a trabajar. Bueno, yo al final, efectivamente, soy el que ha coordinado un poquito toda la actuación a nivel de obra, a nivel técnico. Y bueno, también he conseguido implicar a una serie de colaboradores que trabajan habitualmente con nosotros en Viacelere y conseguir hacer una adecuación que la verdad que han sido 3 largos meses y el cambio creo que ha sido bueno, bastante radical. Y la verdad es que tengo que dar las gracias a todos los colaboradores, a parte de mi equipo que se ha implicado desde un inicio y que ha hecho una labor muy importante y la verdad es que bueno, que todos hemos conseguido un proyecto muy bonito. Con las mujeres trabajando, ellas cosiendo, nosotros incluso picando la cera. Y bueno, teníamos que compatibilizar su calendario, era nuestro calendario, sus prisas eran mis prisas, y hasta conseguir la adecuación final, pues bueno, me enorgullece
y agradecido por la oportunidad. Entonces hemos logrado, gracias a ellos, pues tener un espacio de trabajo lleno de luz, con diseño, agradable, cálido, y eso hace que ellas también cada día se sientan aquí muy, bastante felices y muy motivadas. Yo la primera vez que entré aquí dije, ¿cómo vamos a trabajar? Cables tirados por todos lados. Y yo decía, ¿y el lunes entramos aquí? Me decía, sí, pero no te preocupes, y ya. Ahora entras aquí, puedes estar aquí trabajando. No sé, para mí me siento muy bien. De todos los sitios donde hemos estado, este puesto de trabajo, que es el nuestro, es el que más me gusta y es verdad. Cuando conocimos el proyecto Ellas lo bordan, la verdad es que nos enamoró a primera vista. A través de la relación con Ashoka nos contaron un poquito cuál era la filosofía del proyecto y nos encantó el potencial que tenía, ¿no?, de impactar positivamente en la vida de mujeres jóvenes. En esta fase en la que el proyecto está arrancando, en esta fase inicial, hemos querido también acercar la labor diaria de las trabajadoras, el proyecto Ellas lo bordan, no solo al resto de empleados de Vía Célere, sino también a nuestros clientes e incluso a colaboradores. La campaña de Navidad de Vía Célere ha supuesto para nosotros una oportunidad muy grande. Es nuestra primera producción, el primer encargo que hemos recibido y la primera vez que ellas han visto que realmente fabrican algo con una utilidad real y con un sentido real. Hemos diseñado unos manteles específicos que poder regalar a clientes, a compañeros y a colaboradores, de tal manera que se ponga en valor, que se vea también el ejemplo de colaboración que hemos establecido entre el proyecto y más apoyos puedan sumarse a esta fantástica labor que se hace aquí. El futuro es conseguir que las identidades de todas estas mujeres que trabajan en el proyecto, que forman parte de él, construyan una identidad para el proyecto, que se refleje en los productos día a día y que ellas de alguna manera se reconozcan cuando vean un producto que hemos hecho en Ellas lo bordan, ¿no? Por lo menos yo he estado esperando el proyecto casi un año y pues gracias a la gente que han confiado en nosotros hemos conseguido muchísimas cosas.